おはよう世界、Good morning world. Muy buenas noches, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Perdonad por mi voz, estoy malo. Me he enfermado, estoy malísimo. Estoy con dolor de garganta, pero con flemas que aquí andan. Con estos nudos al rato, sí que lo siento. Si escuchas esto, no me voy a pasar. Oh, la garganta, nada, lo siento. Es que me ha parecido fatal, fatal, fatal. Pero en fin, bueno. No, ¿cómo se llamaba el capítulo? Bueno, en fin, aparece el personaje del capítulo 9, que por cierto, como dije antes de que se estropeara el ordenador, había grabado el último capítulo donde pues, todo lo que pasa es que, claro, se estropea el ordenador y no puedo hacer nada. Me quedé aquí donde, claro, mata a Senku. Bueno, Senku empieza a recordar cómo era el 6, no recuerdo. Tengo que empezar a recordar todo, cómo han llegado hasta allí y todo. No, cómo le reviven y todo, aparece la nueva waifu. Llegan a la chica, conocen ahí a varias personas, a Crow, por ejemplo, que es un científico como él, que experimenta con todo. Y vemos que esta aldea, pues como que básicamente pasada, o sea, básicamente no sabe nada de lo que vivió la gente. Ahora vengo. Vale, perdón, ya volví. Que me habían llamado. Ay, Dios. Perdón. No sé, os quedaba así. Dije que ahora empieza a descubrir cosas y todo. En fin, vemos que esta tiene una hermana. Me acuerdo los nombres ahora, ¿vale? Coja cuál. Coja que tiene una hermana. ¿Sí sola? No. Bueno, sabéis que el plan es secuestro. Lógicamente, reunimos a un posible y hace donde atacar el imperio de su casa. Bueno, aquí está. No parece todo una guerra vivida, sabemos quién es. Parece que está con su casa. No, ¿sabes que está con su casa? Creo que sí. No lo sé. A Sagirigen, es verdad, se llama Sagirigen. Bueno, en fin, que este es como de psicología, magia, algo así, ¿vale? He revivido todo. Y a veces hay que se unía al reino de Senku. Básicamente, en el capítulo 9, Senku ya descubre la electricidad y todo, a lo Thomas Edison. O sea, date cuenta que la humanidad tardó. Contado después de Cristo, bueno, el año cero, contado después del año cero, pasaron 1800 años desde que hasta que Thomas Edison inventó una bombilla, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Senku lo ha hecho en 2-3 años de vida, de nuevo, en un nacimiento nuevo de planeta. 2-3 años, ¿eh? Ojo. Lo que la humanidad hizo para avanzar. ¡Ay, pie! Tada de hierro, Senku lo hizo en nada, 2 años igual. Además de científico ha sido increíble, Senku. Bueno, básicamente, como hemos dicho, se va a llamar Endeble Alianza capítulo 10 y pone a Sagirigen apareció de repente frente a Senku. Que estaba haciendo sulfamidas. Con una charla ligera de parapela, Chiku y los otros hicieron hierro y finalmente tuvieron actividad a pesar de que estaban preocupados por la naturaleza invisible de Gen. Mientras tanto, ocurre un incidente en el que Gen es atacado por alguien en el pueblo. Mientras Chisora y otros intentan entrar que miran a Gen, que está saliendo de otro lado, desaparece. Y la aldea se encuentra en tensión. Pasa eso, va a joder a todos. Aquí está viendo a Gen, la mierda. Aquí es donde acabó el capítulo donde está Senku y Krom. Me conectan el cable para hacer electricidad. Y aquí vemos a Kohaku. Y en el suelo descansando, no lo sé. Algo así. ¿Youtube? ¿Cómo que YouTube?
Ah, vale. No lo he visto esto, por cierto. Me gustaría verlo. En fin, vamos a ver. Vamos a escuchar el avance. Me encanta cómo cada vez mejora. El primero fue a escrito, después fue así, a... ¿Cómo se llama? A lo de que tienes que apagar las luces para que se vea y ahora sí a bombilla. Me encanta, tío. Pues yo soy una tenue alianza, ¿lo ves? Una tenue alianza se llamaba. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Está bastante bien, como he dicho. Todo esto es lo que más está gustando esta temporada, incluyendo el abuelo y otros cuantos más. Es lo que me está gustando esta temporada. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. Thank you.